Shalom Alechem and welcome to, bienvenido a esta clase de los Kamim Israel. Estamos continuando en el día de hoy el Kitzur Shulchan Aruch de Yalkut Yosef, que son el compendio de las leyes dictámenes por el gran rabino Yosef Karo y también el rabino Ovadia Yosef. Estamos en el capítulo 5 y estamos mirando las reglas sobre las bendiciones matutinas, lo que es el Diné Berhot HaShahar. Hay quienes acostumbran que a cada uno de los presentes en el Bet HaKnesset digan la bendición matutina en voz alta y que todos respondan amén. Así uno por uno de los asistentes, y no hay duda de los que las bendiciones que se consideran innecesarias, al decirlo él después por motivo de que él lo que oye, no piensa en cumplir con la bendición que está diciendo su compañero. La bendición matutina se fijaron sobre actos y acciones que suceden con el nuevo día. Ejemplo, al oír la voz del gallo, bendicen Hanotel, la Sehvi Binam, y al vestir de ropa dicen Malvish Arumim. Y así sucesivamente, hay una serie de bendiciones que se dice por la mañana. Aquellos que tienen el Sidur Birkat Shelemom lo pueden ver en las primeras páginas. Que la bendición es, y hay personas que lo dicen, mierda que se está poniendo cada elemento o que escucha cada cosa. Hoy hay algunos que vayan a la sinagoga, dicen la bendición, o en la misma sinagoga lo dicen la bendición. Sin embargo, debe decirle todas, aún no estando obligadas a ellas. Significa que aunque no oye la voz del gallo, por ejemplo, igualmente debe decir la bendición a Noten de Sehvi Binah. Y si no se vistió su ropa, de todas maneras debe decir Malvish Arumim, y así todas bendiciones. No es preciso decir las bendiciones de la mañana de pie, puede decirlo sentado. Y esta es costumbre más bien sefaradín. Muchos de los ashkenazim normalmente le gusta mantenerse parado. Debe decir la bendición de Hanoten la Yeyaf Koach con el Shem, el nombre del Eterno, y el Malchut Melech Haolam, y decir la bendición completa, y así es la costumbre sefaradim. No se debe decir la bendición de Sheasali Kol Zorki en el día de Kippur, ni tampoco en el Tisha B'Av, por cuanto se fijó primordialmente sobre el calzado del pie, y cuyo uso está prohibido en los días señalados. A pesar de ellos, los que acostumbran decirla tienen en qué apoyarse. La mujer también debe decir las bendiciones matutinas, con la excepción de Shiloh Asani, la excepción de Shiloh Asani Isha en lugar de la forma masculina. Y en su lugar dice Baruch Sheasani Kirsono, sin decir Shem y Malchut. En cambio, las bendiciones de Shiloh Asani Goya y Shiloh Asani Shivcha las dice completa con el Shem Umalchut. No, el no vidente, el que no ve, dice las bendiciones de la mañana, incluyendo de Hanotel le Sahvi Binah, pero exceptuando la de Pokeak Ivrim. De todos modos, si acostumbró a decirla, tiene sobre qué apoyarse. Es decir, aún el ciego, si quiere decir el que abre los ojos, el Pokeak Ivrim, tiene con qué basarse. Asimismo, el no oyente, el sordo, dice la bendición incluida al Hanoten la Sehvi Binah. Quien olvidó decir las bendiciones matutinas y lo advirtió después durante los pesuqués de Zimra, y los cantos, las canciones, es decir, casi el comienzo de la oración de la mañana, entre Baruch Sheamar y Yishtabak, lugar donde no se puede interrumpir, que no la diga ahí hasta que puede decirlo después de la Amidá. En el caso de la bendición de Elokei Neshama, únicamente puede decirla entre Yishtabach y Yotzer, por cuanto no puede hacerlo al terminar de la Amidá. Igualmente, la bendición de Asher Bahar Banu puede decirlo entre los pesuqués de Zimra cuando llega hasta
Ishtabak y Yotzer, y puede continuar con la bendición al Divrei Torah. Si olvidó decir Elokai Neshama y no se recordó hasta después de la Midá, ya no debe decirlo. Una vez que tú terminas y se te olvidó ya, no se puede recobrar después del hecho, en este caso. Empero, si se recordó en el medio del Yotzer, puede decirle entre un párrafo y el ordo. El resto de las bendiciones matutinas puede decirlas con Shem Umalhut, aún después de haber dicho la Midá, incluyendo en esta regla de bendición de Matir Asurim. Y con respecto a las bendiciones de la Torah, vamos a verlo un poquito más adelante. Si tuvo algún contratiempo y no puedes decirlas por la mañana, tiene hasta la puesta del sol de poder hacerlo. Si despertó después del mediodía, ya puede decir las bendiciones de la mañana. Esto es un punto de diferencia aún en cuanto a los Ashkenazi. Después de la tefilá se advirtió que no se dio la bendición de Asher Yatzah, y si no pasaron 72 minutos desde que se obligó a decirla, puede hacerlo en ese momento. Pero si se siente la necesidad de volver a entrar al baño, no se dice la bendición hasta después de haberlo hecho. La bendición de Asher Yatzah obviamente es cuando se termina de usar el baño o alguno de los orificios fueron utilizados para enlazar lo que es la necesidad diaria. El Onen, el que está en luto, así se llama a los familiares cercanos, par de hijos, hermanos, cónyuges del fallecido, todo tiempo que ha sido sepultado, no dicen las bendiciones matutinas. Déjame repetirlo. Los que están en lutos, en particular los familiares más cercanos, par de hijos, hermanos, cónyuge del fallecido, todo tiempo que no ha sido sepultado, no dice la bendición matutinas. Ocurre después de que fue ya sepultado o enterrado. Después de la sepultura, puede decirla durante todo el resto del día, incluyendo también la bendición de la Torah. Empero, si en la tarde, después de decir la tefilá de Arbit, recordó que no la había dicho, puede decir todas las bendiciones con excepción de las antes nombradas. La costumbre es decir todas las bendiciones matutinas en el Bet Knesset. Será costumbre, es un minhag, pero aquellos que también lo hacen en su casa tienen con donde apoyarse. Si quiere decirla a la medida que se va obligando a ellas, por ejemplo, cuando despierta y dice Elokai o Neshama Shenatata Bitehorá, Dios mío, el alma que me has puesto en mí es pura, y así sucesivamente, hay quienes dicen que la opción queda en su mano, y en este caso, lógicamente, debe vestir primero su pantalón, ya que no puede decir bendición si su cuerpo está desnudo de la cintura hacia abajo. Es aconsejable decir la bendición de Al Netilat Yedaim antes de secarse las manos. De todas maneras, si ya se secó las manos, no debe esperar a decir junto a todo lo demás en el Bet HaKnesset. Si por equivocación la bendición de Zokef Kafufim a la de Matías Surim, aun cuando lo intermediato corrigió su equivocación y dijo Matías Surim, hay quienes dicen que no debe volver a decir Zokef Kafufim. Muy bien, vamos adelante con el capítulo 6, que esto ya nos entra en las reglas, lo que es Diné Birchot HaTorah, en cuanto a el asunto de la Torah. Debe de cuidarse mucho en decir estas bendiciones, cuya importancia es tal que está prohibido estudiar Torah sin antes decirlas. Esto recae tanto sobre el estudio de Torah escrita, como la Torah, como Nevim y Ketuvim, estamos hablando del Tenaj, como sobre la Torah oral, la Mishnah, la Gemara, la Midrash y los Poskim, los intérpretes. En caso de tener duda si dijo o no las bendiciones de la Torah, no debe ya decirlas. En esa situación, lo correcto es pensar en cumplir con ellas en el momento de decir la bendición de Ahavat Olam, antes del Shema,
y estudiar algo de Torah después de la tefilá. Otra solución es pedir de su compañero, que todavía no lo dijo, que piensa en hacerlo cumplir en el momento de decirla. Puede también pensar de no haber dicho todavía nada de esto. Perdón, déjame repetir. Puede pensar en Torah a pesar de no haber dicho todavía las Berajot HaTorah, pero para recibir Divrei Torah debe anticipar las bendiciones. De todas maneras, siempre es aconsejable decir el párrafo de Berkat Kohanim, que está al final de las bendiciones matutinas después del Berkat HaTorah. Aún para oír la Torah de otras personas, lo correcto es decir primero la Berkat HaTorah y luego el párrafo de Berkat HaKohanim. Como es costumbre, entonces se pueden atender y escuchar la Torah de su compañero. También, para quien solamente está mirando un libro de Torah, es recomendable que antes que diga Berkat HaTorah y luego el párrafo de Berkat HaKohanim, o en su defecto, mientras que se fija en un libro, pronuncie algunas frases de él. Determinar alguna regla de Torah aún sin explicar el motivo se considera estudio de Torah y por lo tanto está prohibido hacerlo antes de decir Berkat HaTorah. Es sugerible no decir frases de la Torah en forma de oración o ruego, lectura o estudio, sin antes haber dicho las Berkat HaTorah. En consecuencia, aquellos que se madrugan en ir al Bet Knesset para decir Slichot, incluye capítulos y versículos de los Salmos, deben decir ante bendiciones matutinas, incluidas de las Torah. De la misma manera, los que dicen párrafos de Vejit Palel, o Vejit Palel Haná, o Ordos, hay también el Tikkun, y Ordo deben hacerlo después de la Berajot HaTorah. Si todavía no dijo los Berajot HaTorah, o Yoh Kadesh, o Kedushah del Shliach Zibu, el oficiante que fue adelante para hacer los rezos, poder responder amén a las frases de Kadosh y Baruj Hu, pero sí la de Imloch, solo con lo contesta mentalmente, no audiblemente. Muy bien. Igualmente, si el público está diciendo Yag Midot Vayabar, o la frase de Shema Israel, dice con ellos aún antes de haber dicho las Berajat, Berajot HaTorah. Se olvidó decir las bendiciones de la Torah, y cuando estaba en los Pesuqué de Zimra, es en la canción, y se acordó de ello, dice la bendición Asher Bajabanu, hasta donde está la parte Noten HaTorah, donde es la parte de la bendición de lo que es la bendición de HaTorah. Bueno, y sigue con lo que es el resto del Pesuqué de Zimra, y a terminarlo, entre Yishtabach y Yotzer, continúa con las bendiciones de Al-Divrei Torah y Harev Na, etc. Ahora, hasta donde también dice el Hamelame Torah le amó Israel, y luego prosigue con el Yotzer, como habíamos mencionado anteriormente. También cuando olvidó y se recordó hasta después del comienzo del Yotzer, puede decir las Berajot o Berajot HaTorah al terminar la bendición de Yotzer HaMe'orot. Puede decir la bendición de la Torah sentado o parado. Esto obviamente es al gusto de la persona. El decir en que el niño cumple sus 13 años de edad, debe pensar en cumplir estas Berajot HaTorah, en la bendición de Ahavat Olam, que está antes de Shema, de la oración nocturna, y la noche anterior al día de su bar mitzvah. Luego de la tefilá, que estudie algo de Torah para meditar la bendición. Esto por cuanto hay quienes dicen que está prohibido al niño estudiar Torah sobre la base de Berkat HaTorah, que dijo por la mañana anterior de la de su bar mitzvah, puesto que la mañana del día anterior todavía no estaba obligado por la ley, al no haber aún cumplido los 13 años completos. De acuerdo a nuestra Torah, el día comienza con la puesta del sol.
¿Se puede estudiar Torah en la noche amparado en la bendición de la Torah que dijo en la mañana? En la noche Shavuot y Hoshana Rabba, en el que se acostumbra a permanecer despierto durante todo el transcurso de la misma, estudiando Torah, o en cualquier otra noche del año que permaneció despierto, está obligado a decir Berjot HaTorah después que alumbra el alba. Por consiguiente, no necesita oírlo de alguien que durmió en la noche. Puede decirlo él mismo, usted mismo. En cambio, nuestros hermanos Ashkenazim se acostumbra a buscar quien haya dormido durante la noche para librarlo con su berajá. Cuando esto es difícil, pueden ellos mismos decir la bendición de la Torah. Es bueno en tal caso que al decir el berajot haTorah el día anterior piensan que no quieren cumplir con ella sino hasta la salida del alba del día siguiente. Dormir de día. Aun cuando sea formalmente en su cama, no se considera una interrupción. Por consiguiente, no se necesita volver a decir Berjot HaTorah para volver a estudiar luego de despertar. Y esto es de gran interés. Sin embargo, si duerme al principio de la noche, antes de decir Arbit, es recomendable que después piense en la bendición de Abahat Olam, de la oración nocturna, y así el cumplir con la Berajot HaTorah. De todas maneras, aun cuando no se pensó en forma concreta, igualmente al decir Ahabar Olam, cumple con ellas aún. A pesar de no entender lo que está estudiando de Torah, se considera estudio y debe decir antes las Berjot HaTorah. Las mujeres también deben decir cada mañana Berjot HaTorah. Si están en duda si las dijeron o no, no es preciso volver a decir las bendiciones de la Torah. Que ahí entra en la pregunta si las mujeres están obligadas a aprender Torah, y la opinión de un gran número es que sí. Algunos dicen que no en antiguos. Hay un gran debate sobre eso. Caso claro que sí está obligado es en estudiar Tanakh, porque como hemos mencionado, incluye lo que se llama los cinco libros de Moisés, lo que es la Torah, también lo que es los profetas y lo que es el resto de las escrituras que forma lo que es el Tanakh. Y por lo tanto, siendo que las mujeres sí están obligadas a estudiar Torah por lo que dicen nuestros sabios. Si la mujer, por ejemplo, o el hombre se encuentra a la mitad de la bendición extensa como Asher Yatzar o Elo Hai Neshama, incluso Hamavir Hevleshena, puede interrumpir para contestar Kadesh o Kedusha de la misma forma, como lo hace en medio de Kriyat Shema. En cambio, las bendiciones conceptuadas como breves, no se interrumpe para responder Amén o Kedusha. Quien está escuchando las bendiciones matutinas de un compañero no debe de contestar Amén después de las bendiciones de Hamavir Hevleshena, sino hasta que finaliza la siguiente bendición del Gomel Hasadim Tobim. Cuando recita el párrafo de Beharev Na al decir Betzi Tzaenu Betzi Tzei Tzitzaenu Kulano Yodeh etcétera, Shemeja, Velodme, Torateja, y nuestra descendencia, la descendiente de nuestra descendencia, seamos todos sabedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah, debe pensar en sus hijos y anhelar que tengan el sejut, el privilegio de ser estudiosos de la Torah, educados y temerosos de Hashem. Ahora, vamos a continuar. Ahora entramos en un tema un poquito diferente, que es el tema de las reglas de los pesuquetes de Zimra. Estamos hablando ahora aquí de la parte más importante, que son las canciones que se cantan al Eterno durante la mañana. La costumbre de los sefaradín
es recitar el párrafo de Hodu. Hodu la Hashem Kiru Beshemo, antes de decir Baruch Sheamar. En cambio, parte de los Ashkenazim acostumbra anticipar Baruchu Sheamar a Hodu. En esto, el Ashkenazí que lo desea tiene la alternativa de escoger y puede hacer como la acostumbra los Sefaradim. Es decir, es por esto que vas a ver que en muchos de los Sidurim de Jabán, en Nusakari, sigue lo que es en concepto importante este punto que menciona el Rav Ovadia Yosef. Y es por esto que dentro de las filas de Jabán vas a hallar que muchos sefaradí o israelitas se vuelven por causa de que sí está dentro de este concepto que de orden, que es más bien al estilo sefaradí. Y es el ashkenazí que puede convertirse más fácil a sefaradí y no el sefaradí ashkenazí en sus costumbres. Ahora, fijaron los hajamim decir que los pesujes de Zimbra antes de tefilar propiamente dicha, la midá, con la bendición de Baruch Sheamar delante de Yishtabak después. Si no dijo esto, el pesuqué de Zimbra antes de la Amidá ya no debe decirlo con sus bendiciones. Las mujeres están eximidas de recitar los pesuqué de Zimbra. Si es que quieren hacerlo, pueden esmerarse y recitarlos, pero sin decir Shema, Shem Umalhut en la bendición o Baruch Sheamar en Yishtabak. En cambio, las mujeres Ashkenazim que lo desean y quieren recitar el pesuje de Zimbra con todo y sus bendiciones, tienen en qué apoyarse. Está prohibido interrumpir hablando, y esto es de gran importancia, porque en muchos Bet Knesset, aquí es donde vienen muchos los problemas espirituales a un Bet Knesset, cuando existe interrupción entre el Baruch Sheamar hasta después de la Midá. Si el momento que comenzamos con Baruch Sheamar, ese es un momento que no debe de haber personas hablándoles. Y si están hablando, por favor, dile que por favor ya, cesen. Porque causa un tremendo efecto a la colectividad de Israel. Está prohibido interrumpir hablando desde Baruch Sheamar hasta después de la Midá. Asimismo, no se puede interrumpir para responder Baruch Hu o Baruch Shemo, ni entre un párrafo y otro. Es decir, entre el salmo, entre un salmo y otro. O contestar amén a bendiciones que oye de otra persona, puede hacerlo aún en medio de los salmos de Pesuke de Zimbra, pero no durante la bendición de Baruch Sheamar y Ishtabak. Una vez que ya dijo Baruch Atah Hashem, ya cierra lo que es la cápsula de lo que no debe de haber interrupción. Ocurrió que tuvo que interrumpir la bendición de Baruch Sheamar y el comienzo de los salmos de Pesuje de Zemla, y no es necesario repetir la bendición. Por lo tanto, si oye Kadesh o Kedushah después de decir Baruch Sheamar, antes de decir Mismor le Torah, que es el comienzo de los Pesuje de Zemla, puedes responder con el Sipur en público. En medio de Pesuje de Zemla, aún entre salmo y salmo, no está autorizado a contestar el contexto completo de Kedushah, es decir, Nakdishak, Behanitzak, o de Ketar, Ketar y Teno Lejá. Solamente contesta los tres versículos de Kadosh, Baruch y Mloch. Si oye del público están diciendo la Kedushah de Yotzer y de Ubal Etzion, que son más adelante, y está en el medio de Pesuje de Zimbra, no puede responder con ellos. Para quien oye Kadesh, estando en medio de los Pesuje de Zimbra, la regla es así: contesta los primeros cinco Amenim, y Yehesh Meir Rabá, hasta de Amirán Bealma. Amén sobre Al Israel, Yehesh Lema Rabá, o Tikkabal. No contesta sino mentalmente. Y de todas maneras, aquellos que sí lo hacen, tienen sobre qué quién apoyarse. Es interesante que nos da lo que es la forma correcta de hacerlo, y si coloca, tiene con qué apoyarse. No puede interrumpir en medio de los pesuqués de Zimbra,
para decir con el público los Yagmidot, Vayabar, Vayabor. Igualmente, si está en medio de Pesuqué de Zimra y oye al público que está diciendo Modim de Rabanán, solamente puede reclinarse con ellos y decir las primeras tres palabras Modim Anaknu Lach, que este es donde se doblega parcialmente. De la misma manera, no puede interrumpir para decir ellos si oye que el público está diciendo Shema Israel. Solo se coloca la mano derecha sobre los ojos, simulando que está con ellos, y sigue recitando los salmos de Pesuqué de Zimra en voz baja. Idéntico sucede si el público llegó a la apertura a las puertas del Gelhal y está diciendo Bedish Shemei. No interrumpe para decirlo con ellos si él se encuentra en medio de los Pesuqué de Zimra. Asimismo, cuando levantan el Sefer Torah para mostrarlo al público y dicen Vezot HaTorah, no debe de interrumpirlos. Un Cohen que está diciendo los Pesuqué de Zimra y lo llamaron para subir a la Torah, puede hacerlo diciendo la bendición correspondiente e incluso leer con el Hazán palabra por palabra en la Torah, como es habitual en voz baja. La misma regla es para el Leví, si es que no hay orden Leví en el Bet Kakeneser. La misma regla es para Israel, si es que lo llamaron por su nombre para subir la Torah. De todas maneras, está prohibido interrumpir para pedir o decir Hashkava, recuerdo a los seres queridos fallecidos, o el Mishabera, en todos los casos anteriores. Está él recitando los Pesuqué de Zimra mientras que el público ya se dispone a la lectura de la Torah. Si luego tendrá la oportunidad de oír la lectura de la Torah, no es necesario que interrumpa en ese momento. Solo interrumpirá para responder Baruch Hashem HaMevorak Leolam Vaed y Amén a las bendiciones de la Torah. Pero si luego no volverá a oír la lectura de la Torah, debe interrumpir entre un salmo y otro para escuchar el público, con el público, toda la lectura de la Torah. Ahora, sacaron el Sefer Torah del Gelhal, es decir, lo que es el Teva o la Arca, para leer en la lectura correspondiente al día. Pero el único que sabe hacerlo se encuentra en medio de los Pesuqué de Zimra, puede interrumpir entre el salmo y otro para leerles, pero no puede interrumpirlo para decir Hashkabá y Mishabera. Está en los Pesuqué de Zimra y oye que el Hazán se equivoca en la lectura de la Torah, y no hay entre el público quien haya prestado atención al error. Y es por eso muy importante que muchas veces cuando se llama a la Torah, normalmente hay personas alrededor de la donde ponen, están en la lectura, para escuchar el Hazán repetir, para estar seguro que si está pronunciándolo equivocadamente, que lo pueden corregir, y entonces el Baal Koré tiene que regresar a un punto para leerlo de nuevo y leerlo correctamente con las tropas correctas. Si este cambia el significado que está leyendo, introduce y corrige el Hazán, pero si no varía el significado, no interrumpe. Si solamente cuando puede cambiar el significado de la palabra en la lectura, porque puede tener un efecto también negativo en la colectividad. So, es por eso que todo el mundo, cuando se está escuchando lo que es la lectura del Sefer Torah, que normalmente se lee los lunes, los jueves aquí en la diáspora, y también el Shabbat, hay que prestarle mucha atención. Si está recitando los Pesuqué de Zimra y oye Kadesh, Kedushá, debe contestar. Esto no es opcional, sino imperativo. La misma regla es para el Hazán, que oye Kadesh y Kedushá o Barejú y interrumpe y responde con el público. Actualmente no se interrumpe para saludar ni aun a su padre, a un surdabino, solo se levanta delante de ellos con humildad y respeto.
Está entre, por ejemplo, Yishtabak y Yotzer, es decir, el término de la bendición de Yishtabak, y todavía no comienza la de Yotzer. Puede contestar Baruchu u Baruch Shemo. De la misma manera se oye Kedusha. Puede decir el texto completo de Nakhadishak Behanritzak, o Keteiteinu Lecha, etc. También si escucha Modim del Hazan, puede decir el texto completo de Modim de Rabanán. Lo mismo sucede con Berich Shemé, que dice en el momento de abrir la puerta de Gelgal para sacar lo que es la Torah, o con el versículo de Bezeot HaBedajá, o cuando se levanta y se muestra el Sefe de Torah abierto. Asimismo, con el versículo de Shema Israel, en todos estos casos está permitido decir con el público si se encuentra entre Yishtabak y Yotzer. Muy bien. Puede ponerse el talet y los tefilín ambos con berajá entre uno y otro salmo, si es que por algún motivo no los tenías antes y se los consiguieron en medio de los pesuqués de Zimra, le alcanzaron el talet y tefilín cuando estaba ante la bendición de Yishtabak, y se completa primero Yishtabak y luego se pone el talet y los tefilín con berajá. En esta regla no hay diferencia entre los sefaradim y los Ashkenazim. Si necesita contestar sobre algo que no admite demora y está en medio de los pesujes de Zimra, solamente puede hacerlo escribiendo la respuesta sobre un papel entre un salmo y otro. La misma regla es para criar Shema y sus bendiciones. Por supuesto que también así puede responder si se trata de aclarar alguna regla de la Torah o Halajá. Hazal, los Jajamim, su recuerdo sea para bendición, dicen que todo el sustento de la persona reside en la forma de decir el versículo Potea Ketia Deja. Y normalmente la costumbre sefaradí es hacer como yo hice ahorita mismo con las manos. Lo levanto porque sabemos que nuestro sostén viene de arriba. Aquellos que piensan que es por su habilidad, o por su sejo, o por su habilidad de poder de negociar las cosas, están equivocados. Todo nuestro sostén, todo lo que viene a nuestras manos, viene por causa que HaKadosh Baruch Hu nos dio la brajá para poder recibirla. Y que nosotros tenemos la obligación de preparar nuestra vida como un vaso, una vasija, para poder recibir del Eterno esa berajá. Y es por eso que levantamos nuestras manos, en la costumbre, en muchas de las costumbres sefaradí, lo levantamos cuando decimos Poteaj et Yadeja, a nuestras manos, y cuyo significado es que Dios mantiene al mundo con sus manos abiertas, no cerradas, abiertas para dar. Por tal motivo debe poner su máxima concentración en estas palabras. Si no puso toda su atención para atender el significado de Potea Ket Yadeja, debe volver a decirlo. En muchos de los sedurim sefaradí vas a ver que tienen esta parte mayúscula para tratar de tomar la atención del lector, que cuando llega a esta parte pongan todo su enfoque en estas palabras. Si no puso toda su atención para entender el significado de Potea Ket Yadeja, debe volver a decirlo. No se recordó hasta el pasado varios versículos, pero antes de comenzar el siguiente salmo, vuelve al versículo de Potea Ket Yadeja para decirlo con todos sus pensamientos y continúa. Si ya comenzó el siguiente salmo, repite el versículo antedicho con todo fervor entre salmo a salmo, o salmo y salmo. Si solo se advirtió más tarde que piensa en el versículo de Potea Ket Yadeja y del Ashre, de donde comienza Ashre y Oshre, y dice después la Midá, o en que en la oración de la vespertina de la Minjá también se puede hacer. Bueno, se demoró en llegar el Bekenese, y cuando lo hizo,
encontró que el público ya estaba terminando los pesukei de Zimra. Que se apresure a ponerse el talet y el tefilín con la verajá y decir el ok neshma hasta ha mahazir neshamot lefgarim meitim, la bendición de la Torá, y luego dice Baruch Shemar en los Salmos Tehila le David Ashrei Halelu et Hashem min hashamayim Halelu et pikadsho, y termina con la bendición de Ishtabak. Desde ahí continúa con el Yotzer en el orden establecido para alcanzar a orar la Midá junto con el público con la Hazara y la repetición de la Midá por el Hazán. Estas leyes se le va a hacer más claro cuando ustedes están ya en el hábito de estar orando por las mañanas y van a ver, esto es lo que estaba hablando Ramoshe sobre esto y esto. So, vas a tener que repetir estas clases varias veces para que puedas comprender cuándo se puede hacer la interrupción, y esto va a ser algo de práctica. Aun si piensa que no alcanzará al Minyan o que omite por completo los pesukei de Zemra, comenzando directamente del Yotzer para alcanzar a decir Amidá con el público o Hazara con el Hazán. En todos los casos, después de la tefilá, dice el resto de las bendiciones matutinas y los párrafos de Akedá Korbanot. Y aquí el Zehu Mekomam y el Hodu Le Hashem y Kir Beshemo y todos los salmos que omitió. Sin embargo, las bendiciones de Baruch Sheamah y Ishtabak la dice incompleta, es decir, sin Shem Umalhut. El mismo caso del párrafo anterior, pero ahora tiene oportunidad de recitar todos los salmos y están entre el Baruch Sheamah y Ishtabak, y aún queda un poco de tiempo más. Lo correcto es que se diga también una parte del Seder HaKobanot, y ahí es donde es el margen de la bendición de la mañana. Comenzando con Lefijach Anachnu Ha'ibim, hasta el versículo que dice Shema Israel y Baruch Shem, y esto inicia luego el Perashat HaTamid y la de Ketore. Yo le digo a la gente que el Ketore es muy importante porque esto es el incenso que espiaba también por el pecado del pueblo. Y sigue con el párrafo del Tanur Rabanán y luego Aná Behoach, Hodul Hashem Kirio Beshamo, hasta Ubin Bia al Tareu y el Nehamot Hashem, hasta el verso, el versículo de Hashem Hoshia Hamelech Haneinu Hashem Melech y Lemanatea Beginot. Y dice entonces Baruch Sheamah y continúa normalmente respondiendo después de la tefilá que se omitió. En el Shabbat se demoró en llegar al Beit Knesset y para alcanzar a decir la amidá con el público, porque es un sejut hacerlo con el público y no privado, y con la Hazara del Hazán debe escoger entre suprimir los pesukei de Zimra y Nishmar, y es preferible que omite el Nishmat. De no tener ninguna posibilidad de alcanzar de estar con el Sibur, sino comenzando por el Yotzer, inclusive en la situación es aconsejable la tefilá con el público. Consecuencia que al principio que se principie por el Yotzer, concluyendo luego todos los que omitió de la tefilá, con excepción de la bendición de Baruch Sheamah y Ishtabak. Si calcula que la basta con suprimir los salmos que se acostumbran a adicionar en Shabbat antes de Baruch Sheamah sin necesidad de suprimir pesukei de Zimra y Nishmat, es preferente hacerlo así, recitando luego al terminar las oraciones. Aun cuando está permitido interrumpir en medio de pesukei de Zimra para contestar Amin y Kedushah y Berejú, como ya se ha aclarado anteriormente, el ex profesor no debe ponerse en situación de escuchar tales divrei kedushá, obligarse a responder. Por supuesto, con más razón, que no debe enturdupir para decir la bendición sobre plantas aromáticas o perfume de borei minei balsamim. No están de acuerdo los jajamín con aquellos que en Shabbat y en los días festivos acostumbran
entordupir con cantos antes de Ishtabak, por lo tanto, deben de suprimir esta práctica. Asimismo, la estrofa de Mi Jamoja Vein Jamoja en la tradición de Silon Shabbat, Zahor, el Shabbat anterior de Purim, deberá cantarse después de Kadesh Tech Kabbal y dice el Hazan al terminar la Hazara y no entordupir diciéndolas antes del Nishmat. Es obligatorio pararse al ver acercarse un anciano o un jajam. Eso es una costumbre que es algo obligatorio de oraita. Una vez que están a cuarto paso de distancia donde está sentado. Esto es a pesar de estar recitando Pesuke de Zemra y inclusive en la lectura del Shema y su bendición o bendiciones. Si es su padre o su jajam, debe levantarse desde el momento en que lo ves. Está permitido estudiar a terminar la Berajá y Ishtabak antes de comenzar la de Yotzer. De todas maneras, lo correcto es abstenerse de pronunciar el estudio con sus labios, solamente de fijar en el libro y estudiar con su pensamiento. Este mismo no está permitido dentro de los Pesuke de Zimbra. Quien dice tefilá en privado, es decir, sin una minyan, por supuesto no puede decir barejú. Se necesita un minyan para poder hacerlo como Kadesh y Kedusha del Yotzer. Tampoco puede suplirlo con el párrafo de la Gemara que dice: hay en el cielo un ángel en forma de fiera cuyo nombre es Israel, que pregona en voz alta Baruchu et Hashem HaMevorak, y todos los regimientos del cielo responden Baruch Hashem HaMevorak Leolam Vaed. Esto no es posible hacer porque no está permitido leer el nombre de Dios literalmente como está escrito en este párrafo. Por lo tanto, se considera una interrupción decirlo entre Ishtabak y Yotzer. Lo más recomendable es decir el párrafo antes dicho y al final de la tefilá antes de Aleinu Leshebeach. El texto completo, este párrafo se halla en los distintos libros de oración, también el Sidur de Hazón Obadia y muchos otros Sidurim Sefaradim. Cuando el Hazán dice Barajú et Hashem HaMevorak, de acuerdo a la ley no es necesario pararse para responder Baruch Hashem HaMevorak Leolam Vaed. Puede hacerlo sentado. En la noche del Shabbat, únicamente la costumbre es pararse para recibir la santidad del Shabbat. Después de responder Baruch Hashem HaMevorak Leolam Vaed, el que está antes del Yotze Or no puede enturdupir ni contestar Baruch Hu u Baruch Shemo. De la misma manera, no puede decir con el público el verso Shema Israel. Debe comenzar de inmediato el Berajá de Yotze Or. No obstante, está permitido contestar amén de las bendiciones. Asimismo, se permite mirar o leer en algún libro con el pensamiento solamente. La misma regla es después de contestar Baruch Hashem HaMevorak. Del comienzo de la tefilá de Arbit debe comenzar inmediatamente la bendición de Hamariv Arabim. Si bendijo sobre un té o un café en Shehakol Nihiya Birbarom antes de decir Baruch Shemar y en el transcurso Pesuke de Zimla quiere seguir viviendo, del principio no debe hacerse así, pero si esto es necesario, tiene una base para hacerlo. No deben repetirse las palabras en la tefilá, en los pesuqué de Zimbra o en el Kriyat Shema y sus bendiciones, solamente en la tradición de repetir los versículos. Koha al Neshama Tehalelka, como dice el Salmo 103, Hashem Emlok Leolam Vaer, ubicado al final de Vayosha, y en Halel, que leímos en esta última día de Hanukkah. Después del versículo de Odeja Ki Anitani, hasta el final del mismo.
La bendición de Baruch Sheamar y el párrafo de Vayabarek debe ser recitado de pie. Al comenzar a decir Baruch Sheamar, toma en su mano los tzitzis delantero del talet, deteniéndole hasta la bendición. Luego los besos y los sueltas, como habíamos demostrado en el video que había creado. Muy bien. Vamos ir al capítulo 8. Hemos cubierto bastante material en esto de una hora de clase. En el capítulo 8 comentamos a lo que es la ley sobre el que va a oficiar, el que va a ir delante de la congregación, y él es el enviado de la congregación. Recuérdese que para que haya una congregación se necesita 10 hombres judíos. 10 hombres judíos se necesitan. Por lo tanto, con este mínimo de 10 hombres judíos, hay uno entre los 10 que va a oficiar y dirigir la congregación en lo que es los rezos. Esto es lo que es el Dinei Shliach Tzibur, lo que es la regla sobre el oficiante de la congregación. No se nombra el Shliach Tzibur, el Hazán oficiante, a quien no pronuncia con las letras como corresponde. Ejemplo, lee la letra Het como un Haf, débil, o como un Hey, o como un Ayin, como un Aleph, y viceversa. Aun cuando su voz sea agradable, y aun cuando se esfuerza y puede pronunciar las letras en forma correcta, existe la duda de que no ponga la atención suficiente y lea parte de las letras en formas indebidas. Solo si no hay ordo Hazán apto, está permitido designarlo Shliach Tzibur. No está autorizado a pasar a la teva el Hazán que está vestido en una camisa de manga corta, que deja al descubierto parte del brazo, del codo o el hombro. Solo puede hacerlo cubriendo los brazos con el talet. En costumbres en la comunidad Haridí, normalmente se ponen las chaquetas. Y el poniendo las chaquetas colgando sobre los hombros, si tiene una camisa corta, no es suficiente necesariamente. Pero si toda la parte superior del brazo está cubierto, puede pasar a la teva para hacer Shliach Tzibur. Igualmente, quien lleva pantalones cortos no puede pasar a la teva hasta vestirse respetuosamente. Y esto hemos cubierto para las leyes de modestia para los hombres. Es un asunto de inmodestia para el hombre entrar en una sinagoga con pantalones cortos. Es una falta de lo que es respeto y reverencia. No tanto para la comunidad, y lo es, pero más hacia el Eterno. De todas maneras, la gente de los kibbutzim, que en rutina están vestidos con pantalones cortos o camisas de mangas cortas, pueden hacer tefilá así, con excepción del Hazán, teniendo la precaución de lavarse las manos antes de la tefilá, cuidándose de no tocar sus piernas durante el tiempo de la oración. Asimismo, es aconsejable que los maestros vigilen a sus alumnos que llegan con pantalones o pantalón corto, enseñándoles y advirtiéndoles que no toquen sus piernas durante el tiempo de estudiar Torah o decir tefilá. Hay que impedir con toda energía a aquellos hazanim que para hacer tefilá se visten sotana y casquetes negros, similarmente a los que usan los curas, porque parte es imitar las prácticas de los goyims. Voy a reservar mi comentario sobre los que se visten negro en las comunidades religiosas. Está prohibido que pase en la teva para hacer hazán aún en forma casual. Por ejemplo, quien está dentro de los 30 días de fallecimiento de alguno de sus padres, quien transgrede abiertamente una mitzvah de la Torah. Por lo tanto, si afeita su barba con navaja o rastrillo,
no deben ser Hazan. Déjame repetir esto, porque esto viene del Shulchan Aruch. Está prohibido que pase a la Teiva para ser Hazan aún en forma casual. Por ejemplo, quien está dentro de los 30 días de fallecimiento de alguno de sus padres, quien transgrede abiertamente un mitzvah de la Torah. Por lo tanto, si afeita su barba con navaja o rastrillo, no debe ser Hazan. Con mucho más razón, si este es los que profanan el Shabbat, Has Veshalom, es preferible optar para hacer tefila en forma individual, es decir, sin minyan, y hacerlo con un Hazan así. Ciertamente, si regresó en Teshuvah, puede pasar a la Teiva para ser Hazan con todo derecho. El Hazan que prolonga un poco su tefilá armonizando con sus voz dulces tonadas, demostrando estar feliz de enaltecer y alabar al Creador, es digno de felicitar. Esto es siempre cuando lo hace con fervor, con temor, con respeto, por supuesto, sin excederse demasiado. Pero si su intención es hacer oír al público que hace tefilá y su voz es agradable, este es indigno y merecedor del repudio. Por tal motivo, también los que escuchan canciones de alabanza a Dios en vivo, indirecto, por medio de aparatos estereofónicos, deben estar advertidos: ahí donde hay alegría debe haber temor a Dios, en especial cuando la alegría es causa de algún acontecimiento de mitzvah como boda, bar mitzvah o bar minam, y tratar de evitar con frivolidad y enajenación. El Hazán no debe alargar en demasiado ciertas palabras de Kadish y Kedushá para lograr un mejor balance en tonada, menos aún cuando lo hace con la mitad de la palabra sin completarla, ya que éste pierda todo su significado. Y no es necesario decir que no puede cortar la palabra para respirar, ya que así hecho la divide en dos. Igualmente, no debe repetir palabras para completar la entonación. Debe cuidarse mucho también de no alargar en exceso las últimas palabras después de las cuales el público tiene que contestar amén, como en las bendiciones de la Hazara, ya que habrá quienes adelante conteste amén mientras todavía él sigue entonando sin completar la bendición y provocando el amén hatufá, amén precipitado. También debe estar advertido que el Hazán, cuando dice el Kadish o la Kedushá, cantando, de no cambiar la gramática de las palabras, variando la acentuación del principio al final de las palabras o viceversa, para igualarla en la entonación del canto, en especial cuando debe de pronunciar el nombre de Dios. Cuando está permitido cantarlo, la entonación debe ser acentuado la letra del nun al final y no la letra de la D al principio de Hashem, el nombre de Hashem. El Hazán que está habituado a componer la entonación de algún canto en los párrafos de la tefilá debe escoger melodías sagradas, no cantos lujuriosos o libertinos para hacerlo. Sin embargo, de acuerdo a la ley, está permitido hacerlo con cualquier canción. Déjame repetir esto. Debe escoger melodías sagradas y no cantos lujuriosos o libertinos para hacerlo. Sin embargo, de acuerdo a la ley, está permitido hacerlo con cualquier canción. Lo esencial es que la intención sea servir a Dios. Y así se extendió la costumbre delante de los grandes rabinos. De aquí surge el canto de Napoleón, que entre Jabal normalmente lo cantan durante la fiesta de Simchat Torah, que es un canto totalmente, una melodía totalmente de lo que se conoce no judía. Y transformaron ese canto a ser parte de los himnos de la sinagoga en el sonido, pero con diferentes letras, obvio. So, yo vengo a decir la misma cosa en cuanto a lo que aquí vemos Shulchan Aruch, que mientras que no sea algo de lujuriosa,
Se puede utilizar otros cantos. En la sinagoga donde pertenezco, tuvimos un hazán que vino de Israel, sefaradí, que utilizó algunos de los cantos de algunas películas secular de americana durante lo que era Yom Kippur, y quedó y pegó perfectamente. Y fue de gran inspiración y levantar el alma de todo de la congregación. So, esto sí se puede hacer. Solo que vayan pensando, bueno, esto es una innovación. Ya es halajá, ya había descrito que se puede hacer. Quien juró que de un hazán en especial no aceptará tener satisfacción de su agradable voz, le está prohibido escuchar su voz aun cuando hace tefilá o entona canciones sagradas. El no vidente está obligado al cumplimiento de toda la mitzvah de la Torah. Por consiguiente, está permitido designarlo hazán y puede cumplir a otros con su obligación de tefilá. También puede ser nombrado hazán fijo, aún para Yamim Noharim, Rosh Hashanah y Yom Kippur. No es preciso quitar el puesto del hazán fijo a quien normalmente no se cuida de tefilá keri, baño ritual sumersión. Aquí terminamos este segmento de lo que es el Shulchan Aruch, de la clase de la mañana, del domingo. Y por favor, aquellos que saben que esta semana estoy en Puerto Rico, regresaremos en vivo el próximo domingo a través de radiotorah.com, y esto es una clase grabado para ustedes que fielmente asisten a las clases del Shulchan Aruch todos los domingos de la mañana, comenzando a las 9 de la mañana de 10. Y le deseo a cada uno de ustedes un Shalom Aleichem. Rabino Moshe Otero.